Por ejemplo, ustedes recordarán a esos profetas agoreros, no solo Nostradamus, San Malaquías, sino algunos que incluso dejaban en dibujo sus profecías. Yo creo que es una mera casualidad. Debe ser una casualidad. Sin embargo, pone la carne de gallina comprobar cómo algunas de las láminas o dibujos de Parravicini ahora surgen de pronto en este mundo global que hemos construido como aciertos del pasado, como adelantamiento a un futuro que estaba por venir. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahí está el documento, polémico, problemático. Yo repito, seguro que casualidad, pero hay que contarlo. Parece que alguien visualizó justo en el mapa de Japón, que se puede comparar, justo en el lugar del epicentro, en el lugar del desastre, que algo iba a ocurrir, que algo iba a pasar. Ahí tenemos el dibujo creado en 1939 por Benjamín Solani Parravicini, que es este vidente que tenía esa serie de visiones y que luego esas visiones la plasmaba en dibujos. Aquí vemos cómo hay tres mujeres que parece estar llorando sobre lo que sería el mapa de Japón. Además pone Japón y un sitio muy concreto en el que hay como una especie de espiral y señalándolo con un bastón que lo señala precisamente en el punto exacto donde se ha producido el terremoto, donde ha sido el epicentro. En esa costa norte de Japón. Además, fíjate, todas estas psicografías iban siempre con una leyenda, con una especie de profecía, que en este caso decía: ruido de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F. La bomba F, ¿sabéis con qué se ha relacionado? ¿Cómo se llama la central nuclear? Fukushima. Bueno, casualidades que han acompañado a tragedias desde la más remota antigüedad. El hombre ha intentado comprender y a veces ha fabulado, a veces ha acertado. Este mismo Parravicini, recorrimos su vida en un especial hace ya un par de temporadas, también tiene dibujos en los años 30 de Fidel Castro, alguien que incendiará con su revolución las Antillas, o incluso elementos que se han relacionado, ustedes lo recuerdan seguro si son fieles seguidores, con las Torres Gemelas. Ahí queda el dato. Ahora mismo, a estas mismas horas,